Buenas tardes. Y qué decirles, ¿no? Qué decirles de ver esta la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles repleta. Y bueno, pues para iniciar este maravilloso acto, primero pues quiero saludar y darle las gracias a don Fernando porque nos ha abierto una vez más las puertas de la parroquia y bueno, y es un honor. No sabía yo que teníamos tantos componentes en esta banda. Presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, señoras y señores, amigos todos, veo aquí verdaderamente pues de cofradías de distintas zonas de aquí también del marítimo, pero también de fuera, así como algunos clavarios y presidentes de casas regionales y clavarios de San Vicente Ferrer. En definitiva, a todos, muy buenas tardes. Es un honor que la Hermandad de la Coronación de Espinas de Nuestro Señor, perteneciente a la Semana Santa Marinera de Valencia, haya pensado en mí para ser el presentador. Bueno, mejor, más que presentador, el conductor, porque realmente sé que lo conocen todo, el conductor de este acto que pone de relieve el talante integrador y a la vez solidario de las hermandades y cofradías que buscan la integración de las personas, el bienestar de las personas y el respeto de las personas y sus tradiciones. Y cómo no, de esta gran parte de la ciudad de Valencia, como son los poblados marítimos de la querida Valencia. Como bien sabéis, nos encontramos en la querida parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, situada en los límites del Cabañal con Cap de França. Antiguamente formaban parte de Poblenou del Mar. Aquella ermita que se levantó, que la levantaron sus habitantes a principios del siglo XIX, en su mayoría pescadores, hoy nos ha abierto, como decía, sus puertas para celebrar este gran concierto de música, cuyo único objetivo es seguir ayudando a las personas que necesitan de nuestra ayuda y, cómo no, a través de Cáritas Parroquial. Por eso, antes de seguir, quiero decirles que yo al entrar he visto una urna a la entrada y sí que me gustaría que, por favor, depositemos allí esa colaboración, esa ayuda, porque realmente tenemos personas que necesitan de nuestro apoyo y de esa ayuda económica tan necesaria para algo como es, por ejemplo, pues la comida. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero sean solidarios y don Fernando, pues seguro que hará llegar a buen término toda esa colaboración. Hoy se celebra, como hemos dicho, un concierto conmemorativo por el 15 aniversario de la fundación de la Hermandad de la Coronación de Espinas del Nuestro Señor Jesucristo y de la agrupación musical siempre de Nuestra Señora de la Piedad de Oliva. Una agrupación con un nombre que lo dice todo, Nuestra Señora de la Piedad. Qué ejemplo de perdón, cariño, caridad de una madre que ve coronado de espinas a su hijo, pero es tan grande su amor a la humanidad que sigue pidiéndole al Redentor piedad, piedad para el mundo y hoy más que nunca. Pero estamos en un día grande para la hermandad y para la agrupación también, por esos 15 años. Enhorabuena a todos. Ambas han compartido momentos únicos que pasarán, como ya están, serán parte de la historia. Como su primera salida de procesión de los faroles, su hermanamiento, la bendición de su imagen titular y la hermandad, una marcha procesional con el título La Coronación, para que acompañara siempre a la imagen, la entrada y entronización en el templo parroquial, procesiones, traslados, recientemente la procesión extraordinaria celebrada en el centro de Valencia, donde hermandad, imagen y agrupación
hicieron historia entrando en la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados y procedentes de la Iglesia de Santa Catalina, donde estuvo expuesta la imagen y donde tuve el privilegio y honor de poder admirar ese rostro de dolor de Jesús y esa mirada de perdón y amor. Tengo que reconocer que me impresioné mucho al ver de cerca esas heridas desgarradas y tan reales, y que hoy culmina su 15 aniversario unidos con este concierto benéfico. Por favor, un fuerte aplauso para la agrupación musical Nuestra Señora. Quiero presentar al compositor y director musical que se va a encargar de dirigir este maravilloso concierto. Nacido en el barrio de Triana, ha colaborado con grandes bandas y agrupaciones como Virgen de los Reyes, Tres Caídas de Triana, Cigarreras, Sagrada Familia de Cornellá y, cómo no, La Piedad de Oliva. Es clavario de honor en 2024 de la Hermandad. Por favor, pido un fuerte aplauso para don Miguel Ángel Fontmorgado. Bueno, vayamos a lo que vamos, a la música. El presente concierto se va a dividir en tres bloques, donde se van a interpretar marchas de diferentes estilos. Tres son las marchas que se van a interpretar en esta primera parte: Ave María, y como dato curioso de esta composición, Babilón la editó y registró como obra anónima, si bien no se sabe demasiado por qué, porque acabó siendo atribuido al compositor renacentista italiano Giulio Cacci. Judería sevillana, de Alejandro Blanco, una marcha del año 2008, la cual lleva el nombre de una de las calles más conocidas de Sevilla, como es Calle de la Judería, dedicada a la Hermandad de San Esteban de Sevilla, muy cerca de la Casa de Pilatos y también, cómo no, de esa puerta maravillosa de Sevilla. Pero yo les quiero explicar que nosotros tenemos mucha relación, tenemos mucho que ver con esa hermandad de San Esteban de Sevilla. En Sevilla está el paso procesional, el paso de penitencia y la imagen, la Virgen del Palio. Bueno, pues la Virgen del Palio de la hermandad de San Esteban es la Virgen de los Desamparados. Ese es su título, Virgen de los Desamparados. Y voy a hacer un pequeño recuerdo que guardo, que es que a final de, sobre los años 1993-94, el Ayuntamiento de Valencia, buscando los archivos, apareció en el registro un derecho que tiene el Ayuntamiento de Valencia, que es el adorno del palio, el adorno floral del palio, y poder presidir la procesión un Martes Santo, que es cuando sale la procesión en Semana Santa. Hubo un concejal que quiso disfrutar y quiso vivir de cerca ese momento, y bueno, yo tuve la suerte, en otras ocasiones, pero yo tuve la suerte de acompañarle para ese acto, y previamente estuve preparando el acto de colocación de la imposición de la medalla de oro de la ciudad de Valencia que tiene la imagen. Me llamó mucho la atención porque una noche vi
como la gente iba por la calle y me preocupé un poco, pregunté qué están haciendo qué, aquel grupo de gente y me dijeron, son los costaleros que están ensayando. Yo eso jamás lo había visto. Bueno, pues allí, cada fin de semana, los costaleros ensayan por dónde y cómo. Y la verdad es que es sumamente, sumamente emotivo. En segundo y en tercer lugar, la coronación, marcha compuesta por el componente de la Piedad, Pau Sebastián, y dedicada a la hermandad Coronación de Espinas, la cual fue estrenada en el año 2014 durante la presentación y bendición de la imagen de dicha hermandad. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al director del presente concierto.
estrella, reina del cielo, estrella del Raval y a la gloria. Estrella, reina del cielo, es de José Manuel Hervás. De corte solemne y triunfal, alterna compases dulces que reflejan la incertidumbre creada en los hermanos por ver a la imagen, y compases con fuerza e imperiosidad, emulando la explosión de júbilo al contemplar por primera vez a la Santísima Virgen. Estrella del Raval es una marcha propia y compuesta por el director que hoy tenemos la suerte de tener entre nosotros, Miguel Ángel Font. Esta obra fue un regalo de Salva Yatra, componente de la agrupación. Según el compositor, los primeros compases anuncian la creación de una nueva hermandad con matices muy valencianos de la tierra. Por lo tanto, en todo el tema, los aires cristianos estarán presentes en toda la obra. Escuchamos sonidos lejanos desde el arrabal, donde aparece el tema principal de la obra, que reaparecerá con variaciones, símbolo de la evolución y el paso del tiempo. A continuación aparecerá un fondo muy descriptivo, con mucha fuerza y con tambores roncos que hacen alusión a la muerte de Jesucristo, expuesto de una forma que se adivina que sus tintes festeros de la oliva tiende a la perfección. De nuevo, pero de un modo más triunfal, suena el tema principal como símbolo de reconocimiento y logro de la hermandad ya creada. Por eso escuchamos un solo de trompeta con mucha alegría, como si lo estuvieran pregonando. Por último, cabe destacar el final glorioso de aquellas estrellas del Raval que desde el cielo contemplan el legado que dejaron para la Semana Santa olivense. Sirva esta oración musical para que nuestras sagradas y sagrados titulares los guarden en su infinita gloria. La gloria, compuesta en 2009 por Miguel Ángel Font, es, óyense los primeros compases que se identifican en la oscuridad de una noche oscura y fría, donde se halla el sepulcro en que Jesucristo yace muerto. A continuación, se adivina la presencia de los soldados romanos que llegan a la tumba para observar la presencia de su cuerpo. Pero es la siguiente escena, en un tono glorioso, la que describe en un alegre solo la presencia de un ángel que anuncia: no tengáis temor, ya sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado. Pero no lo encontraréis aquí, porque ha resucitado, como os lo había anunciado. Entrad y ved el lugar donde lo pusieron. Ahora id enseguida y decid a sus discípulos: ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, que Jesús ha resucitado. Finaliza la última exposición como principal mensaje: Jesucristo resucitó al tercer día y fue a la gloria. Recibimos de nuevo con un fuerte aplauso a su director y maestro, aquí presente, Miguel Ángel.
seguimos con este gran concierto. Y para acabar, nos vamos a despedir con cuatro marchas. Gitano de Sevilla, de Francisco Joaquín Pérez Garrido, más conocido como Paco Lola, y adaptada para la agrupación musical por el director de este concierto, Miguel Ángel Fondo. Esta marcha está dedicada al Señor de la Salud de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. La Esperanza de María, del afamado compositor sevillano Alejandro Blanco. Esta composición es una de las obras musicales más interpretadas por la agrupación musical Virgen de los Reyes. La pieza se estrenó en 2019 y se trata de una marcha dedicada a la Esperanza de Triana. Esta pieza se interpretó en el programa Andalucía en Semana Santa, en uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia de Sevilla y de los más importantes en el mundo, en Itálica. Y hoy, de la mano de Miguel Ángel Fon, se interpretará también en nuestra querida parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en el Cabañal, en Valencia. Claro que sí. Salud para los enfermos. Una marcha compuesta por Javier Cabrero. Se trata de una marcha de corte solemne. Bueno, yo diría que muy solemne, después de escuchar todo lo que estamos escuchando con esa gran solemnidad y esa gran delicadeza, en la cual se incluye un papel de importancia a las voces del trombón y del piscorno, compuesta en sol menor con un total de 72 compases. Comienza su evolución yendo de menos a más, acabando con melodías llenas de fuerza e inspirada, como no podía ser de otro modo, por el Señor de la Salud, de la Hermandad de los Gitanos. Salud para los enfermos. Es una obra dedicada a todas las personas que están atravesando momentos difíciles a causa de enfermedades. Esta composición quiere servir como un hilo de esperanza para todas ellas. Esperanza que pedimos saber cultivar. Esta pieza, y no hace falta explicarlo, es para todo aquel que tiene que luchar, para el que lo necesita y para todos aquellos que dedican su vida a ayudar al prójimo. El nombre de esta composición nos lo regala Rafa Serra en su poesía Al Señor de los Gitanos, en el pregón de la Semana Santa de Sevilla. Tanta falta que me hacías, me agarré a tu amor pidiendo, con la esperanza de que un día la angustia que yo tenía se fuera desvaneciendo. Gitano de piel morena, salud para los enfermos. Como curiosidad, estén atentos al final de la marcha, que seguro les sorprenderá. Al Rey de los Reyes, que será la obra final. Obra compuesta por Javier Cabrera. Esta marcha fue estrenada por La Piedad el pasado mes de diciembre en su noveno concierto de Navidad, donde tuvieron el privilegio de ser dirigidos por el mismo compositor. Dedicada a la imagen de Jesús despojado de sus vestiduras de Sevilla, talla inspirada en el cuadro del espolio del Greco. Sin más, recibamos nuevamente a Miguel Ángel, al mestre que vi dirigís, y que suene la banda y que suene la música. Thank you.
universal lenguaje de la música nos haya transportado o trasladado a distintos momentos de nuestro día a día y recapacitar sobre muchas de nuestras actitudes para con las personas. Gracias, maestro. Gracias, banda. Gracias, mestre. Espero de todo corazón que se haya recaudado lo máximo posible para esta maravillosa iniciativa y quiero agradecer de nuevo a la hermandad que hayan contado conmigo. Gracias, gracias, gracias y, como siempre, a la disposición de Poblats Marítims de València. Gracias. Thank you.
queremos agradecer a la agrupación musical Nuestra Señora de la Piedad de Oliva todos estos años. Gracias por estos 15 años. Tened por seguro que sin vosotros no hubiera sido lo mismo. Para nosotros somos solo uno. Millones de gracias. Bueno, para finalizar el acto, como no puede ser de otra manera, vamos a interpretar de nuevo la marcha La Coronación. Vale, para despedirnos.